Houston, Houston, I have a problem. Mm, vaya, vaya qué anomalías que están sucediendo últimamente. ¿eh? Antes, de joven, diría cosas extrañas. Pero estos son anomalías en mayúsculas con signos de admiración por un lado y <laughs> interrogatorio por otro. Y ahora os explicamos por qué. Pero antes vamos a saludar a nuestros analistas. Tenemos aquí en los estudios a Luis Roviera. Luis, ¿qué tal? Buen día, muy buenos días. Buen día, muy buenos días. Pues mira, aquí con ánimos, con ilusión y encantado de estar otra vez aquí en antena. Y también saludamos a Rosa de las Maravillas Vidal. Rosa, ¿qué tal? ¿Tiempo tenemos por ahí, Alicante? Hola, buenos días. Y aquí súper soleado y aparte súper caluroso, hay que estar dentro de la piscina y oye, yo quería comentarte Ferran que, que quizá esas anomalías son debidas a, a la influencia del solsticio o quizá a la época de aquí en Alicante es festivo, es las, las hogueras de San Juan y quizá... Sabes que es una época mágica y ha podido influir. No lo sé. Vamos a explicarlo a nuestros amigos y amigas oyentes de qué están hablando. Si no, parece esto como un crucigrama o una sopa de letras. Bueno, pues el otro día grabamos un programa con Rosa y Luis y al finalizar, pues el programa salió perfecto, los contenidos maravillosos. Pero cuando ya estábamos haciendo la edición para convertirlo, para ponerlo en el canal, allí aconteció algo que yo aluciné. Incluso llamé al, al técnico. Digo, digo, oye, digo, Sergi, mira, mira qué ha pasado aquí. ¿Esto es normal? Dice, no lo había oído nunca. Ni yo tampoco, y llevo unos cuantos años haciendo radio. Y acto seguido, pues Luis ya se había ido de, de los estudios de radio, de aquí Radio Valera, en cadena pirenaica de radio y televisión. Pero Rosa la llamé, digo, Rosa, oye, mira qué ha pasado. Rosa, tú escuchaste que estábamos hablando Luis, estabas hablando tú, estábamos hablando yo, siempre respetando el turno de palabra, pero quedó registrada otra cuarta voz que no existía, que no había ninguna vía de sonido que pudiera entrar, porque la única vía que había de teléfono es la que hacemos con Rosa, y allí entró otra voz. Rosa, tú pudiste escuchar eso, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, eso. Sí, yo lo escuché y aparte es que se superponía todo el rato eh, y apenas a nosotros se, se nos entendía. ¿Qué parecía esa voz? Pues no sé si es que tocamos algún tema que, que parece que es incómodo para algún tipo de entidad o, o simplemente que, como he dicho yo, que es una época mágica del año y pasan algunas cosas un poquito extrañas. Luis, ¿tú crees en los fenómenos, no sé, vamos a decirlo, más allá de normales, para no decir paranormales? Yo no lo sé, pero como sé que a veces los contenidos de lo que hablamos es algo indigesto para alguien, igual era CESI que nosotros tenía el teléfono pinchado. Vete a saber. Lo digo sin plan broma, pero bueno, vete a saber. Bueno, tampoco hablábamos de nada. Hablábamos de actualidad, como lo que vamos a hacer hoy. Siem, como siempre. ¿eh? Bueno, dicho esta curiosidad, esta anomalía, Rosa y Luis, vamos a hablar de actualidad, porque eh, tendríamos que hablar de. Del Titanic, pero no del Titanic, sino de, del Titán. Ese misterioso submarino que ha generado, pues bueno, lo que ha generado y que me gustaría desglosar un poco qué ha podido suceder para que haya sucedido este trágico accidente. ¿Por dónde empezamos, Luis, Rosa? Sí. Sí. Mira, yo siguiendo el caso me imagino como la mayoría, no siguiendo que ha sucedido con el Titán De entrada ya habían rumores, se estaba diciendo de que no tenía la seguridad adecuada. Incluso hasta despidieron a un técnico que lo estaba diciendo y que lo denunció. A partir a partir de aquí está hablando de que se ha implosionado por la presión porque no estaba preparado el submarino. Bueno, de momento ahora todos serán especulaciones. Todo el mundo vamos a hablar pero yo creo que hay que esperar unos días y que nos digan realmente no desde la empresa constructora no de, desde la empresa que ha estado vendiendo este viaje, sino de las de las investigaciones oficiales a ver exactamente qué es lo que ha pasado. Yo sé, tendría la prudencia sobre todo por las personas que han desaparecido trágicamente de esperar a ver qué es lo que ha sucedido realmente. Rosa, eh, cuéntanos, porque eh, todos recordamos, bueno, el Titanic siempre estaba envuelto de, de, de un extraño misterio y quizás de, de alguna teoría de la conspiración, bastante argumentada, pero todos recordamos aquel lujoso transatlántico, el Titanic, RMS concretamente Titanic, que naufragó pues aquella noche del 14 y la madrugada del 15 de abril del año 1912, mientras... Realizaba, pues, el primer, la primera salida, la primera salida inaugural, viaje desde Southampton a Nueva York, ¿no? Y parece ser que colisionó con un iceberg, con un iceberg. Pero, a día de hoy, el Titanic, un submarino que, curiosamente, se llama Titán, madre mía. Sí, Rosa. Pues, Ferran, eh... Desde luego hay un halo de misterio en todo este asunto, porque curiosamente el, el nombre es muy similar y, y el Titanic, como tú dices, eh, hubo gente que en el último momento, como que se echó atrás, como si hubieran sido avisados de algo, fue todo un poco misterioso. Y como tú bien has dicho, eh, el año hace 111 años de que pasó esta catástrofe. Por curiosidad, y este titán llevaba 13 viajes. ...el número 13, que sabemos que es... ...importante, y también tenemos... ...que, que los Simpsons nuevamente... ...habían predicho había algo que, que sucedería después... Eh, ...esta serie como como siempre... ...parece que tenga la bola de cristal, ¿no?... ...que en uno de los de sus capítulos... ...Barr Simpson junto a, a, a otra, otro, otra persona... Eh, ...se sumergían, eh, veían las ruinas del Titanic... Y ...igual eh, sufrían eh, como falta de oxígeno... O sea, eh, un, una predicción total. O sea que hay una extraña coincidencia, ¿no? O una anomalía de que... Hay un capítulo de los Simpson nuevamente, porque de vez en cuando los Simpson es recurrente. Hay cosas que se parecen, otras creo que son capítulos, bueno, pues, de, de entretenimiento, pero otras que dices, caray, qué extraña predicción. Incluso uh, había un capítulo que salía Donald Trump cuando es elegido presidente en una escalera mecánica cuando un extraño virus se esparcía por todo el planeta. Pero en este es que incluso el, el submarino que va a. Se, se hunde en las aguas del Atlántico para ver el Titanic, también se llama Titán. Oiga, aquí hay algo muy, muy extraño que quizás tendríamos que desvelarlo, ¿no? Luis y Rosa, porque no me creo, yo que vengo del campo de las ciencias, no me creo, no me creo nada en las coincidencias ni en las casualidades. Aquí hay causalidades. Yo te diría eso, más bien causalidad. El por qué. Mm. Vamos a saber a ver qué es lo que hubiesen podido decir, explicar al subir. ¿Por qué? No lo sabemos, pero que es una causalidad, yo estoy convencido. Rosa, seguimos con los Simpson, porque eh, dices, oiga, es que además, ¿quién no recuerda eh, este capítulo? que dices, es que, mira, como otros tantos, ¿no? Lo que pasa que hasta que no sucede, no te viene a la memoria, Rosa. Pero os voy a decir otra curiosidad y es que el creador de Los Simpson ya había viajado eh, en este Titán y había eh, se había sumergido y había recorrido la, las ruinas de, del Titanic. Con lo cual, cuando crearon el capítulo, sabían muy bien de lo que estaban hablando. Vamos a desvelar el misterio porque, como decíamos, no nos creemos tantas coincidencias. Resulta que el señor John Swatwolder, repito, John Swatzwalder, es el guionista norteamericano principal, hay otros guionistas de esta serie de dibujos, Los Simpson, que curiosamente siendo una, ojo, eh, siendo una serie de dibujos animados en realidad no es para niños, es para adultos, pero los niños son consumidores de esta serie y de comprar los muñequitos, pues bueno, quien no tiene póster o algún muñequito por la casa. Pero este hombre. es conocedor de una ancestral técnica que pertenece. pertenece, no, que está en manos de algunas personas, que son los desdoblamientos astrales. Con los desdoblamientos astrales, John Schwarzweider. Eh, ¿qué hace? Pues se va por líneas temporales, y por eso clava literalmente algunos de sus capítulos que como Julio Verne que también era conocedor de esta técnica de desdoblamiento astral lo plasmaba en sus novelas señoras y señores aquí hoy en Sabiens os hemos dado la clave de estas extrañas coincidencias de los capítulos de los Simpson si volvemos a, al, al hecho pues la verdad es que es un trágico accidente porque hay personas que de forma pues con su ilusión con su dinero con sus bueno pues es una nueva forma de hacer turismo visitar pues pecios hundidos eh, explorar cosas y lugares recónditos pero claro bajar a 4.000 metros de profundidad en aquella bueno pues no sé no quiero decirle bombas de relojería pero sí sino en aquel espacio tal lo primero que tendrías que hacer es como cuando te tomas un medicamento leer las contraindicaciones explican realmente qué puede suceder se, seguramente que se firma un contrato de no reclamación por si pasa algo también esto es delicado ¿verdad Luis y Rosa? Sí, sí de, entr de entrada ya parece ser que firmaron un contrato de no reclamación, ni de ellos ni de las familias. Entonces, claro, el riesgo es altísimo. Hablamos de 4.000 metros, la presión que hay allá abajo es impresionante. Pues bien, por desgracia, ¿qué ha sucedido? No lo sabemos. Nos están diciendo que se ha impresionado. Veremos, yo me remito a eso, lo que dije antes, ¿no? Vamos a esperar unos días, vamos a ver los comunicados oficiales, a ver qué nos dicen, y a partir de aquí miraremos de tomar conclusiones, ¿no? Pero... Yo creo que hay que esperar, y sobre todo por el recuerdo de estas personas pues que han perdido la vida. Porque claro, el contrato, como decías, Luis, de, de los pasajeros de, de este submarino, de Titán, exime de, de cualquier reclamación, denuncia eh, daños colaterales a Ocean Gate, que es la empresa responsable ante los accidentes. Esto me recuerda un poco... A ver, señores y señores, ¿eh? ¿cómo lo decimos sin decirlo? ¿Eh? Dejo que la inteligencia eh, os dé la respuesta de cómo algo sucedió hace un par, par de años y medio que tú lo aceptabas, pero no podías reclamar los gobiernos a el, al fabricante, ¿no? Y dices, ¡caray! Pues qué raro, ¿no? Pues en estas cosas hay que ser cauteloso. Sobre todo cauteloso. Y, y desde aquí damos el pésame a las familias de esas personas que fueron con su ilusión a explorar ese, bueno, cementerio submarino, ¿no? Que a veces dices, vaya vaya narices, ¿eh? para no decir cojones, bajar a 4.000 metros de profundidad en la casi total oscuridad de la profundidad, a visitar casi un cementerio del año 1912. Rosa, ¿tú serías capaz de bajar? Yo sin duda no. <laughs> no, 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 para nada, para nada, y a, aparte eh no me interesa algo que que está muerto. Yo me interesa cuando estaba vivo, pero una vez está muerto, ¿para qué? O sea, no no le veo, no le veo el sentido, sino, eh, yo simplemente creo que es una hazaña que quieren hacer ciertas personas que, que tienen tantísimo dinero que ya no saben qué hacer con él y, y quieren hacer algo que no pueda, no esté al alcance de cualquiera. Pero yo, vamos, no me llama la atención en absoluto. Y, y por cierto, eh, quería mencionar también que, que había un experto que, que, que desaconsejaba este tipo de viajes porque hizo un análisis y veía que esto podía pasar y lo que hicieron fue despedirlo, con lo cual... Ya parecía que, que no estaba en buenas condiciones eh, esta nave y tal. Bueno, que curiosamente es noticia. Eh, parece ser que hubo como una implosión. Hay las explosiones que explotas hacia afuera, implosión que explotas hacia adentro, como muchas personas que explotan hacia adentro, y otras hacia afuera, eh, que ya fue detectada por los sistemas de eh, antiespionaje que tiene eh, la Guardia Costera de Estados Unidos. O sea que esto ya se oyó algo más. Esto podemos pensar que es que ha sido algo propio de, bueno, pues un defecto de fabricación, etcétera. ¿Y si hay algo más? ¿Y si fue, no sé, ¿eh? Mm, eh, que detectaron que fuera una posible amenaza de una intrusión tal como está ahora, ¿eh? Que hay mucho mucho espionaje bajo las aguas por parte de algunos países, que detectaron una amenaza y se neutralizara. Esto cabe la posibilidad o vamos más allá. ¿Y si chocó o lo pulverizaron por alguna otra causa que ya entra en los campos de la ciencia ficción. Es lo que decía Luis. Veremos, veremos y a ver si sale como siempre la verdad, ¿no? Como pasó en el Malasia Airlines NH340, que dijimos que nunca se sabría la verdad porque había algo más muy complejo detrás. Mirad, me ha salido un pareado. No, la, la verdad es que todo está, es muy sospechoso todo, ¿no? Por desgracia, en estas situaciones hay muertos que, no sé, eh, ¿Qué puede haber en el Titanic allá abajo que no se quiera. vete a saber si al bajar podían haber descubierto pues una expoliación que había llegado alguien antes y estaba sacando la gran fortuna que parece ser que hay o había en el Titanic. No lo sé. Todo podía ser teorías. podíamos conspirar muchísimo. pero creo que ahora no toca, como decía antes. Pero. bueno. La imaginación al poder, ¿no? Veremos a ver cómo esto y esperemos que no vuelva a suceder. Lo que sí es cierto es que si técnicos ya habían avisado de que esto podía pasar, porque, claro, a 4.000 metros de profundidad la presión es bestial. ¿Que implosionó? Sí, parece ser que ha sido así. ¿El por qué? ¿El motivo? ¿Qué lo ha provocado? Veremos. Mira, estamos hablando de aguas saladas, ¿eh? Océano Atlántico, pero vamos a hablar de otro tipo de aguas, porque hay un estudio científico, ha sido publicado hace muy poquito, y curiosamente nos habla de aguas, pero aguas dulces, y resulta que esta toma de agua, esta redistribución, para decirlo eh, muy finamente, de, del agua de consumo humano, está haciendo que la Tierra, ojo, se esté inclinando más de lo que debería. Este estudio ya lleva años haciéndose, no, no viene de ahora, se ha publicado hace poco, pero desde el año 1993 al 2010 el eje de rotación terrestre se ha inclinado casi un metro, exactamente 80 centímetros hacia el este. ¿Podría ser que estas variaciones climáticas estuvieran aquí? Esto ha sido publicado en el Geophysical Research Letters. Rosa. Vaya vaya anomalía también. Pues sí, eh, es que han bombeado en una zona del planeta casi 2.150 gigatoneladas de agua en 17 años. Eh, eh, es que eso es una barbaridad. Y hay estudios que... que que de, hay pruebas desde 2016 que, que el agua tiene una capacidad para poder alterar el, el eje de rotación de, oh, de rotación de la Tierra entonces cuidado que esto es bastante importante porque normalmente eh, el eje ya eh, no es estático se mueve pero si le añadimos eh, esta variación cómo podría afectarnos. Hay países donde lo notan muchísimo más, y son los países estos donde casi siempre es de noche, y, y en esas zonas cuando varía el eje, se nota porque el cielo empieza a clarear y todo, y ellos notan mucho más el efecto del eje de rotación que, por ejemplo, lo que podemos notar nosotros aquí. Exactamente. Y además el estudio destaca que en la fusión, el derretimiento de los hielos. Eh, no es el principal responsable de, la, de esta nueva neodistribución de, de las aguas que haya generado esta inclinación del planeta. Yo no sé esto que puede llegar a comportar, si cambiar las corrientes marinas, el clima, etcétera, etcétera. Pero bueno, es como si te vacían un poco de agua del cuerpo, que, eh, el eje del de, centro de masas varía, Luis. Yo creo que se suman una serie de efectos. Uno, que si está sucediendo esto, ese 0,80 centímetros, que me lleva al metro en aproximadamente 20 años, bien, esto obviamente, pero es tan ínfimo que casi sería inapreciable. Ahora bien, si sumamos esto la contaminación, si no oh, sumamos esto todo el efecto invernadero, eh, si sumamos esa extracción de agua. Con el peso que representa esa traslación de masas internas. Porque, claro, el agua, aunque se fluya sin se escape de entre los dedos, es una masa cuando está compacta y junta. Y con un peso específico, ese movimiento de masas también afecta. Si sumamos todo, pues obviamente sí, esa traslación. Y además, tengamos presente el gran tsunami que hubo en la zona asiática. En la parte del Índico entonces todo esto y ya durante años veníamos diciendo que se había notado se había notado un ligero un ligero movimiento del eje de traslación de la tierra y esto ya lo hablamos hace años y ahora se suma esto todo está sumando todo está sumando el efecto bien los científicos nos están diciendo pues esos efectos ahora tengamos en cuenta que en la tierra a lo largo de la historia y nosotros somos un pellizquito de nada. En, en la vida de la Tierra han habido diferentes glaciaciones y cambios de clima y recientemente han, han estado pasando en siglos ya pasados, de hablo de 300, 500, 600 años han habido, en Europa las hemos sufrido además, entonces a partir de aquí pues bueno, espero que los científicos, científicos pueden explicar mucho más porque ahora tienen muchísimos datos de lo que puede acabar ocurriendo ¿Sí Rosa? Exacto, como habéis dicho compañeros, y es que en el planeta existen una, unos flujos de, de agua, de calientes y, y frías, que se llaman corrientes termoalinas, que recorren todo el planeta. Estas, estas corrientes, las cálidas, van por la superficie y las frías van por el, por el fondo marino, y es un ciclo y se va oxigenando el planeta mediante estas... Corrientes. Entonces son muy importantes. Si se llegaran a, a parar por lo que sea, por el cambio de, de eje de la inclinación del eje de la Tierra, esto sería catastrófico para el planeta, porque, como bien ha dicho Luis, se podría producir una nueva glaciación y, y vamos, de calentamiento nada, de calentamiento global nada. Sería un enfriamiento, pero total, como bien habéis dicho, que ya ha sucedido en otras épocas en la historia del planeta. Vaya historia con lo del cambio climático. ¿eh? Ya, ya no se puede entrar con determinados coches en las ciudades. Esto irá más. Pero nadie dice lo que contaminan los miles de aviones que están circulando en un preciso momento por el cielo. Más esclavitud, más restricciones o más adormecimiento. Ahí lo dejo. Una cuestión, si volvemos al Titanic. Que me acordaba yo. Sabéis que el Titanic que salió no era el Titanic. Hicieron un cambiazo. Tenía un hermano gemelo con una chimenea menos. El Olympic. Al Olympic le pusieron una chimenea más de forma a, muy rápida para que tuviera el aspecto de las cuatro chimeneas que tenía el Titanic. El Olympic 3, para parecer Cambiaron los barcos. Curiosamente, el propietario de la compañía, Navier, que siempre iba a todos los viajes inaugurales, parece ser que él y algunos que estaban arriba se bajaron en los últimos minutos que quedaban antes de zarpar. Casualidad, causalidad. Pero lo más fuerte de todo, tendríamos que hablar de Morgan Robertson. Señoras y señores. Otro hombre que practicaba los desdoblamientos astrales... Y que en una novela... Muchos años antes de que se construyera el Titanic... Escribió una novela que se titulaba... Atención, eh... Tendríamos que hacer un redoble de tambores... El hundimiento del Titán... O la inutilidad... Fue publicada en 1898... Yo os recomiendo que os la leáis... Casi clava al 100% lo que sucede... Desde el punto de vista de todos los puntos de vista. Este hombre, ¿cómo pudo saber muchos años antes de que se construyera el Titanic que había un hundimiento con un choque en un iceberg, que se moría prácticamente todo el mundo, tripulación y pasajeros, y además que no habían suficientes botes salvavidas? Botes que quitaron de una manera muy extraña. Oiga, Rosa, Luis, esto ya... Porque, claro, si hay advertencias, no quiere decir que sean sentencias, pero estas están en coincidencias, ¿verdad, Rosa? Sin duda. Yo, vamos, tengo la convicción de que fue uno de los primeros atentados contra la humanidad y que de casualidad tenía poco y sin sí, mucho de causalidad. Sí, además... Eh... Si sí, seguimos uh, hablando de conspiración, la cantidad. Hoy diríamos influencers. Yo, yo diría influencers económicos que iban en aquel barco. ¿Quién nos dice que se quiso eliminar? Se quiso eliminar un potencial económico de competencia. También puede suceder. Esta es otra de las teorías, ¿no? Entonces, a partir de aquí. Digo, vamos a especular, no hay problema. Pero, pero lo, lo más curioso de todo es que unos años antes, 14, 15 años antes, se escriba un libro explicando, narrando y detalladamente el hundimiento del Titanic. ¡Ey! ¿Y cuántas veces se repiten estas situaciones? Eh? Bueno, yo he investigado mucho el tema de los desdoblamientos astrales. Este año en el Congreso Sabins os voy a aportar información muy interesante. Y tengo que deciros que Morgan Robertson también era conocedor de esta noble disciplina arte o habilidad ahí lo dejo cray como nos ha volado el tiempo eh Luis y Rosa estos Temas daría para mucho más, que además ya tenemos en el tintero un tema de que algo sucedió en 1933 en Italia y eso también es digno de que lo analicemos. ¿Os parece? No, no diremos de, de qué va, pero es sumamente importante, Rosa. Vale, lo dejamos ahí para el próximo capítulo. Titanic, Titán, turismo um, de cementerios. No pues deja de ser un cementerio. Hay una frase que que siempre me dijo mi padre, tú que te pones en todos los campos, ojo con alterar el sueño de los muertos. Y siempre lo he respetado. Hay campos santos, ¿eh? esto los indios, los nativos lo saben, pueden invadir una tribu, un poblado, pero el camposanto, el cementerio es intocable. Ahí lo dejo, Luis. No, no, por lo descontado. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por invitarme a esta tertulia en que además de hablar en voz alta, pensar en voz alta, nos lo pasamos de maravilla. Porque al menos yo tengo una mente inquieta. Y esto es así. Gracias, Luis. Gracias, Rosa. Esperemos que hoy no haya ninguna anomalía. Ya hemos hecho un campo de protección. ¿eh? Hay técnicas de protección de campo personal y de campo espacial, de, de espacio. Y, uy, por si acaso la hemos hecho, por lo que hemos tratado. Rosa, Luis, repito, muchas gracias. Y amigos y amigas, también muchas gracias por seguirnos y ya sabéis de lo que hemos tratado hoy aquí, como siempre y una vez más, sacad vuestras propias conclusiones.